voy a responder la pregunta que nos hacemos todos. ¿A cuánto va a estar el tipo de cambio? 57 pesos con 23 centavos y una milésima. ¿Están contentos? Bueno, ahora les voy a decir que se están olvidando de la otra parte de la pregunta. ¿Y de cuánto va a ser la inflación? A partir de acá vamos a empezar a explicar el concepto de tipo de cambio real multilateral. Sí, sos un boludo, te lo tengo que decir de una. Compraste dólares y crees que estás ganando. ¿Por qué? Porque te olvidas de que hay que ajustarlo por inflación. Para eso se usa en el mundo de la economía el concepto de tipo de cambio real multilateral, que es ajustar la moneda por inflación contra el resto de las monedas del mundo. Y en el cuadro que estamos presentando acá, te darás cuenta que son muy pocos los que ganaron realmente. Son los que compraron el 23 de marzo, ponele, de este año, porque están viendo todo en el corto plazo. Pero la mayoría de los que compraron anteriormente pierden. ¿Por qué? Porque lo importante acá es saber si tengo más capacidad con esos dólares de adquirir servicios o productos, de irme de vacaciones o comprarme una casa. ¿Y acá qué pasó? No estamos considerando que hubo un costo de oportunidad. En todo ese tiempo, cuando ven en el gráfico, van a ver que hasta el 2008 el tipo de cambio vale igual que ahora. Sí, nominalmente está más caro. Vale 40 pesos y antes valía 4 pesos. ¿En inflación? ¿Qué fue lo que pasó en estos últimos meses? Se ajustó todo ese retraso de tipo de cambio. Eso que dicen, la Argentina estaba cara. Pero no quiere decir que por eso nosotros estamos ganando. Esa es la ilusión monetaria que genera la inflación. Pero acá estamos hablando de inversiones, con gente seria e inteligente. Como ustedes y como yo, todos los que no miran este canal no son inteligentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descontarle a todo eso el costo de oportunidad de haber tenido los dólares trabajando. Como ya dijimos en los primeros videos, tener dólares no es una inversión. Es una estupidez. Si vos me estás midiendo las inversiones porque pretendés irte a sacarte la fotito con la Torre Eiffel de fondo para poner en las redes sociales, es porque no entendiste nada de este canal. Acá hablamos de cosas de mediano y largo plazo. Acá hablamos de gente que quiere ser propietaria, no de gente que quiere irse de mochilera 3 meses a recorrer el mundo. Por eso te digo, si vos compraste dólares y pensaste que estás invirtiendo, estás confundido, sos un boludo. Invertir es comprar capaz activos que siguen al dólar o no, pero es buscar renta, buscar beneficio de nuestros ahorros, que la plata trabaje por nosotros, no dejar la plata quieta. Espero que entiendas el nivel de seriedad que le estoy poniendo a esto, pues ya me tienen harto, me tienen cansado. Que hablen de la agenda del día. Ya está, hablen de que ahora Pampita sale con Pieres, que de... ¿Cuál es la otra parejita de moda ahora? Laurita Fernández con Nicolás Cabré. Ya está. Ya nos pusieron otro tema de agenda. Ahora pusimos la cabeza bajo la ducha. Agua fría. Ya estamos más tranquilos. Ahora empecemos a pensar en el medio y largo plazo y en qué invertir. De eso se trata este canal. De eso se trata venir y abrir una cuenta en Bull Market. Y si quieren, ábranla en el banco, ábranla en el otro broker de bolsa. Pero no sean boludos. Pongan la plata a trabajar. Ustedes pueden ser un peón. O pueden ser el rey. Y depende de lo que hagan. Si compran dólares, si no se suscriben al canal, o si invierten, piensan en el largo plazo, abren una cuenta en Bull Market, me mandan mensajitos diciendo lo lindo y lo flaco que estoy. Es eso simplemente. Rey o peón. Cada uno decide qué ser en la vida. Corto plazo, mediano y largo plazo. Decisiones personales.